Nothing out there could ever stop me from chasing after the way you la 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 love me. Keeping me up, two cups of coffee. Baby, you make me feel so la la la. ¿Qué tal estamos? Espérate que estoy súper oscuro. Tengo que poner así. Ahora sí, un poquito mejor. ¡Qué buena! ¿Cómo estamos? Hemos pasado casi dos semanas sin directo, pero bueno, volvemos a estar aquí. Me estaba reservando justamente para esta semana, básicamente porque traemos temita. Temita guapo, temita bueno. Volvemos a analizar, volvemos a tomar temas relacionados con la sexualidad emergente, tanto masculina como femenina. Hoy vamos a analizar el concepto del body count, ¿vale? Aunque quizá no lo vamos a analizar, realmente vamos a hacer una suerte de ideas extendidas de cara al vídeo que voy a publicar el jueves, que ese vídeo sí analiza justamente todos los argumentos que hay a favor del tema del body count. Y creo que es de suerte, al menos introducirlo para este directo, aunque la gran mayoría, o sea, si vais a ver este vídeo en diferido, que venís ya del vídeo que se supone que he subido el jueves, ya sabéis lo que es el body count. Pero hay que adelantar un poco porque he recibido mensajes diciéndome que es esto del body count. O sea, ¿qué significa? Si tiene que ver algo con la estética, si tiene que ver algo con las operaciones estéticas, no. Muy desorientados aquellos que me hayan preguntado por cosas como esas. No, no tiene nada que ver con las operaciones estéticas. Ya en el chat, justamente lo han definido muy bien. Manify Chan, término anglosajón, es con cuántas personas alguien ha tenido contacto íntimo, vamos, con cuántas han tenido sexo, desde sexualmente activo. Es decir, con cuántas parejas has estado, con cuánta gente has estado antes que con tu pareja actual, tanto con relaciones duraderas como con encuentros de una sola vez, ¿vale? Eso es el body count. Para seguir expandiendo un poquito más la definición, el body count realmente nace en ambientes bastante oscuros, porque nace justamente en ambientes de guerra para llevar lo que es el recuento de cuerpos. De hecho, la traducción literal desde el español sería como eso, recuento de cuerpos, ¿vale? Un recuento de bajas. En ámbitos militares, pues hace alusión a cuántos enemigos has abatido o en general a cuánta gente se ha matado. Y esto se ha trasladado como metáfora pues al ámbito relativo a las relaciones sexoafectivas y tiene que ver justamente eso, pues con cuánta gente te has rematado, ¿no? Cuánta gente te has acostado. Ya está, eso es el body count. Ya está, ¿vale? De entre todo el material que hay, que estará analizado el vídeo del jueves, os traigo material de dos vídeos, que no los he podido meter en el vídeo porque entonces que ya se me haría eterno, ¿vale? El hecho de comentarlos y tal. Así que los he traído aparte para poderlos comentar aquí con vosotros, aunque antes de eso os voy a dar algunos saluditos. Víctor Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sergio, Joana, Felipe, estáis casi todos los clásicos. Valentina, ¿qué tal estás? Support ha cambiado su dibujito de Nick. Atilio, falta la doctora Strange, pero bueno, yo sé que quizás en algún momento se incorporará. Cris Titineta, gracias por estar por aquí. Manny Forchan, por supuesto que sí. Y Víctor Quintana Martín, espero que te haya quedado claro entonces cuál es el concepto que vamos a hablar hoy. No me enrollo más, no saludo más, no intento adelantar nada más porque todo lo que se... ya lo que os estoy adelantando aquí volverá a hablarse justamente
el jueves con el vídeo donde estará todo muchísimo más mascadito. Así que vamos con el primer vídeo. ¿Es este? Sí. Es este. Vamos con Robin Hood 12 a ver qué nos quiere señalar. Exactamente, ¿no? Atentos. Tiene un orgasmo con un hombre, libera una hormona que se llama la oxitocina, que es la hormona de los vínculos emocionales. También se da en el momento del parto y en el momento que se le da pecho al hijo. Y cuando una mujer ha compartido esa oxitocina, que como he dicho, es la hormona de los vínculos emocionales con muchísimos hombres, su capacidad neuroquímica de formar un vínculo a largo plazo se reduce drásticamente, porque ya ha tenido esa sensación con muchos hombres. Entonces, ¿qué respondéis ante esto? Tú, cuando estás con una mujer, no liberas oxitocina, ¿no? No. No, yo libero testosterona, es distinto. Nuestro funcionamiento es que ves, es que... Bueno... ¿Qué daño ha hecho la igualdad esta? Somos distintos. Las hormonas femeninas y las masculinas no tienen nada que ver. Mujer, cuando tiene un orgasmo con un hombre, libera una hormona que se llama la oxitocina, que es la hormona de los vínculos emocionales. También se da en el momento del parto y en el momento que se le da pecho al hijo. Y... Hasta aquí está bien en parte. Está claro que la oxitocina, sí es verdad que... Para empezar, los receptores en el cerebro de la mujer es superior al cerebro del hombre. Tanto hombre como mujer segregan oxitocina, sin embargo, sí tiene mucho más efecto sobre la mujer, entre otras cosas porque está también muy relacionado con elementos de la crianza y también con elementos que tienen que ver con la propia gestación, como lo que se está hablando aquí. Se segrega oxitocina también en el momento del parto. Cuando se está dando pecho al bebé. De hecho, en ciertas situaciones, para provocar el parto, incluso para facilitar lo que viene siendo el proceso del parto, también se inyecta oxitocina a la ya premamá para eso, para ayudar al propio proceso o incluso provocarlo. Es decir, la oxitocina está muy relacionada también con todo lo que tiene que ver con la crianza y con la gestación. Sin embargo, uno de los mitos que ya está bastante, por decirlo, descatalogado con el tema de la oxitocina es eso, es que es la hormona del amor, la hormona de los vínculos, es la hormona que tú segregas cuando te estás vinculando con alguien y eso no es del todo cierto, ¿vale? No es del todo cierto, porque... De hecho, hay muchísimas leyendas en cuanto al tema de la oxitocina. Vamos, estuve leyendo solamente por intentar sacar un poquito más de datos en cuanto a esto para intentar encontrar otras cositas más curiosas para rebatir. Y me di cuenta que es que hay hasta un mercado, básicamente un mercado de productos basados en eso mismo, como en esencia de oxitocina y tal, para, yo qué sé, para hacer que te sientas mejor... para relajarte, para yo qué sé, para un montonazo de cosas. Todos esos productos son inútiles, básicamente. Todos esos productos son inútiles. Y es más, tal y como se plantea el mecanismo de la oxitocina, básicamente te están explicando que todos los males del mundo podrían arreglarse simplemente con que pasase un B52 y nos regase a todos en mismísima esencia de oxitocina, ¿vale? En ese momento ya se acabarían los conflictos, se acabarían las peleas, todos nos amaríamos, todos follaríamos como leones y en un ambiente tan violento, pues se cambiarían las tornas y se convertiría en la orgía más violenta que te puedas encontrar en todo el mundo. Eso sí, con muchísimo amor. No funciona así la cosa, ¿vale? No funciona tan así. No es que sea como la hormona de los vínculos, ¿vale? Que normalmente aquí se mezclan dos mitos. El primero es el que la mujer cuando tiene relaciones sexuales se basa sobre todo, digamos, en el vínculo que ya está estableciendo con esa persona, es decir, que se basa sobre todo en las emociones que siente por ese hombre para tener relaciones sexuales con él. Y el otro mito es justamente eso, que la oxitocina es lo que produce justamente esa vinculación. Y no es tan así, no es tan así. Para empezar, ese mito sobre que la mujer necesita como esa conexión emocional tampoco es así. Como ya hemos mencionado en otros directos y además tenemos vídeos en el canal, que lo que se prueba es que la mujer lo que
necesita ante todo, aparte de muchísima excitación, mucha estimulación, de que le guste muchísimo el chaval en concreto, es que el chaval, o incluso la propia chavala, en el caso de la homosexualidad, de que la chavala le transmita muchísima seguridad. Porque ante todo tiene que haber como un entorno seguro que invite a, ¿vale? Eso es lo que realmente, o es uno de los factores que también instiga. Ah, entonces claro, cuando tú ya sientes una mínima vinculación, cuando tú ya tienes una cierta afectividad, una cierta emocionalidad con esa persona con la que tienes, con la que quieres tener relaciones, pues quieras o no, la percepción de seguridad pues aumenta concretamente con esa persona. Cosa que no pasa a lo mejor en otros aspectos. Y en segundo lugar, eso de que en el momento del orgasmo, en la producción excesiva de oxitocina, que eso sí es cierto, lo que hace en el cerebro de la mujer es que se vincule más emocionalmente con ese hombre, va a medias. Porque lo que produce ese exceso de oxitocina no es tanto de que se vincule con ese hombre, sino lo que hace es que aumenta las ganas de seguir teniendo sexo con ese hombre. Y cuando se entiende por sexo, no es al elemento exclusivamente mecánico de metesaca, al elemento exclusivamente mecánico de la penetración, sino todo lo que conlleva también todo el sexo. Es decir, más contacto físico, más caricias, más gestos de cariño. No tiene por qué ser exclusivamente lo relacionado con eso, con metesaca, metesaca y penetración. Que muchas veces, cuando se está hablando de sexo, muchas veces en estos vídeos es lo reducen todo a eso mismo, al sexo exclusivamente mecánico, de martillo pilón. Y no es así, es todo muchísimo más complejo. Entonces, cuando se entiende que la oxitocina lo que provoca es justamente eso, entonces entendemos muchísimo mejor cuál es el sentimentalismo que surge después del orgasmo femenino al lado de un buen amante, siempre y cuando, primero, la haya llevado al orgasmo, y segundo, si previamente ha habido un mínimo de vínculo, ¿vale? Entonces ahí podemos estar hablando de una de seguir como animando, seguir aumentando más la propia excitación, incluso el propio enamoramiento que puede surgir en ese momento, pero no es tanto porque la oxitocina te haga enamorarte, sino que sigue aumentando las ganas de tener contacto con esa persona. Eso va más allá del vínculo, ¿vale? Porque como ya hemos visto, el vínculo se puede establecer de otras maneras. Y por otra parte, tampoco es que sea la hormona que genera el vínculo. De hecho, ya hay otro tipo de experimentos en los cuales se ha podido demostrar que justamente en ciertas especies, cuando retiras la oxitocina como neurotransmisor, o en cuanto la anulas en ciertos momentos del desarrollo, esos individuos siguen siendo capaces de vincularse. Por ejemplo, se ha probado con topillos, que son como ratas un poco más chiquillas, que hacen sus madrigueras bajo tierra y todo eso. Cuando a las madres topillo se les retira la oxitocina o se les anula, digamos, a nivel genético que produzcan oxitocina en el momento de la crianza y todo eso, esa madre topillo sigue vinculándose profundamente con sus crías. Cuando la hipótesis es que cuando tú retiras la oxitocina, pierdes la capacidad de vincularte con los pequeños. Pues no, sigue habiendo una vinculación. Y en otros aspectos, la propia oxitocina también, cuando tú retiras la oxitocina, puede seguir habiendo también un mínimo de vinculación. Lo que sí anima, y esto es interesante, se han hecho diferentes experimentos, y algunos de ellos, los que terminan demostrando, por ejemplo, es que los tengo por aquí apuntados, ¿no? De que, por ejemplo, lo que hace es que los individuos sean más sensibles a los estímulos sociales, ¿vale? De tal manera que se sienten como más reconfortados cuando están a lo mejor más en comunión con gente de su comunidad, con individuos de su comunidad o de su rebaño o de lo que sea. Y también en humanos genera mucha más sensibilidad a esos estímulos sociales, al punto de que nos volvemos más susceptibles a las críticas o susceptibles a los estímulos que nosotros
podemos denominar como negativos dentro de los círculos sociales. En otras palabras, lo que es la oxitocina, más que animar al vínculo o crear el vínculo, lo que hace es que nos agrupemos más, porque nos volvemos más sensibles a los estímulos sociales. De hecho, de una página justamente de un oncólogo que estuve revisando esta información, él decía de que la oxitocina no solamente era la hormona del amor, como todo el mundo lo solía relacionar, sino también era una hormona de guerra, porque lo que te hacía también era discriminar mucho entre individuos que formaban parte de tu grupo y discriminar entre individuos que no eran parte de tu grupo, al punto de que te podía generar la propia segregación de esta oxitocina, te puedes generar muchísima empatía por aquellos miembros que tú sí percibes que pertenecen a ti o que pertenecen a tu grupo, que pertenecen a tu corriente, pero no generaba apenas empatía o había una respuesta muy, muy, muy reducida, por no decir nula, contra aquellos individuos que no formaban parte de tu grupo. Es decir, es una hormona que te acerca a todos los que forman parte de tu grupo, pero te aleja por completo de aquellos que no forman parte de tu tribu, por decirlo de alguna manera. Es así como funciona la oxitocina en el cerebro. Y esos son los comportamientos sociales que surgen a través de la propia influencia de la oxitocina. Sin embargo, si no hay una atracción previa, si no hay una vinculación mínima, si no hay una interacción positiva de antes, es imposible que incluso la propia segregación de esa oxitocina genere más ganas, a lo mejor, de tener sexo, de tener contacto con un sujeto en concreto. Porque afirmar esto de una manera tan automática, es decir, no, es que en el momento del orgasmo femenino se genera oxitocina y por eso las mujeres se enamoran de los hombres y es necesario que primero os acostéis con ellos para después enamoraros. Es un tanto peligroso porque en ciertas situaciones un tanto más violentas, como por ejemplo situaciones de violines, ¿vale?, puede pasar que se generen orgasmos involuntarios debido al forcejeo. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Que incluso estas mujeres que están en esta situación violenta, aun teniendo un orgasmo en contra de su voluntad, que puede pasar ya sea por una sobreestimulación de los genitales, o incluso por la propia situación de shock, del estrés, o simplemente por repetir y repetir y repetir la opción hasta que al final termina sucediendo, ¿me estás diciendo entonces que esas mujeres en esa situación tan violenta se terminan enamorando de su agresor? O sea, ¿me estás diciendo también eso? Pues ese es el gran peligro que tiene el estar afirmando esto de una manera tan libre. Por otra parte, tampoco es que como aquí hay que señalar lo que realmente está diciendo una auténtica barbaridad, porque es algo que en cierto modo todo el mundo como que reconocemos rápido, ¿vale? Esto es lo que siempre se ha dicho y bueno, aquí estamos un poquito para sacarle punta a las cositas, porque para eso estamos, ¿no? Le sacamos un poco de punta, ya sabemos un poquito más y avanzamos un poquito más en todo esto. Pero es así como funciona la oxitocina, no tanto como dice este hombre, ¿vale? Y por supuesto, segregan oxitocina tanto los hombres como las mujeres. Pero seguimos adelante. A ver qué nos tiene que continuar diciendo. Cuando una mujer ha compartido esa oxitocina, que como he dicho es la hormona de los vínculos emocionales con muchísimos hombres, su capacidad neuroquímica de formar un vínculo a largo plazo se reduce drásticamente, porque ya ha tenido esa sensación con muchos hombres. Entonces, ¿qué respondéis ante esto? Yo te respondo. Primero, esa última afirmación es completamente falsa, justamente en base a lo que acabamos de explicar. No es que la mujer se enamore después de tener el orgasmo, o que genere ese vínculo emocional después del orgasmo. Simplemente tiene más ganas de tener ese contacto. Pero ese contacto puede surgir por ese sujeto en concreto, o puede surgir simplemente las ganas de tener ese contacto, ¿vale? Entonces no tiene por qué estar vinculándote, ¿vale? Volvemos a lo mismo, es volver al mito de que la mujer a través del sexo se vincula, ¿vale? Y que no es capaz de separar lo que es el sexo del amor o lo que es el sexo de las emociones. Entonces, cuando una mujer, cuando tiene sexo, que está abierta, muy abierta emocionalmente con la otra persona, y no es así,
todo eso se genera dentro de ese ámbito de control y de seguridad que ya hemos dicho que necesita la mujer para expresarse sexualmente. Y que, por supuesto, la sexualidad de la mujer no es reducirlo solamente a un metesaca. Es muchísimo más complejo. De hecho, la propia sexualidad de los hombres también es mucho más compleja que el propio metesaca. No es así, realmente. Por lo cual, toda esta afirmación de que la mujer va desgastando y va atrofiando su forma de vincularse con los hombres porque empieza a tener mucho sexo con otros y al final pierde la capacidad de vincularse, eso es una tontería formada básicamente intentando basarse en estos pequeños resquicios pseudocientíficos para intentar validar justamente esa visión ideológica, ¿vale? De que es uno de esos argumentos que pasa con el body count, de que en cuanto esa relación lineal, en cuanto a más parejas sexuales ha tenido una mujer, menos capacidad de compromiso tiene. Por supuesto, ¿en qué se basa en esto? Se basa en una serie de estadísticas, en una serie de datos, en las cuales correlaciona una cosa con la otra, pero como ya veremos el jueves en el vídeo, muchas veces esa correlación no implica una causalidad y cuando intentan buscarle una causalidad muchas veces se pierden demasiado. Cuando se ven los datos desde un prisma un tanto más amplio, te das cuenta de que no es tan así. Pero no quiero adelantar nada de cara al jueves en cuanto a eso, porque básicamente vais a tener un vídeo de 20 minutos nada más que hablando de eso, casi. Pero así es de aquí sale el argumento. Eso es lo que se intenta defender. No se defiende bien en absoluto. Esto no funciona así. Es coger la excusa de la oxitocina para establecer esa diferenciación grande en cómo funciona la propia sexualidad femenina y, por supuesto, encontrar la excusa para juzgar o para señalar de que aquellas mujeres que tienen demasiado sexo o que tienen muchas parejas sexuales no lo están haciendo bien y son unas desgraciadas. Pero vamos con la contestación que le hace la chica. Tú, cuando estás con una mujer, no liberas oxitocina, ¿no? No, yo libero testosterona, es distinto. Nuestro funcionamiento es que ves, es que... Bueno... ¿Qué daño ha hecho la igualdad esta? Somos distintos. Las hormonas femeninas y las masculinas no tienen nada que ver. Sí y no. Las hormonas son las mismas. Lo que varía es la capacidad que tienes tú como para percibir o para dejarte influir por unas o por otras. El cerebro de hombre, por supuesto, está más masculinizado, por lo cual tiene mucha más influencia la testosterona, mientras que la mujer, como hemos dicho, sí tiene mucha más influencia el tema de la oxitocina. Pero es que tanto la hormona masculina como la femenina están presentes en los dos cerebros. Las mujeres también segregan testosterona, ¿vale? Por supuesto, segrega mucha más oxitocina que testosterona y están más influidas por la oxitocina que la testosterona, eso seguro. Sin hablar del resto de hormonas, hablando también de tema del estrógeno y todo eso. Pero, brutalidad. El hombre no segrega testosterona en el orgasmo. Es más, después del orgasmo masculino, lo que es una caída de la testosterona. La testosterona tú la has estado provocando de antes, tú la has estado produciendo de antes, porque la testosterona es lo que provoca el deseo sexual. Es lo que sube la libido. Entonces, claro, va subiendo. Además, la testosterona tiene ese efecto de te enfocas. Tienes el orgasmo y lo que tienes es un pico hacia abajo. Es más, suele pasar que después del sexo, muchos hombres resulta que parece como que de la nada pierden por completo el interés de la mujer que tienen al lado. Pero pierden completamente el interés. Pero no es que pierden interés en la mujer con la que se acaban de acostar y acaban de tener un orgasmo, sino que básicamente lo que pierden es interés por el sexo toda su totalidad, ¿vale? Porque está esa bajada de testosterona. Eso es lo que se llama, dentro de lo que es el propio proceso del orgasmo masculino, es lo que se conoce como un pequeño periodo refractario. Es decir, es un periodo donde te quedas completamente anulado de deseo y de alguna manera, por decirlo de una manera cercana, te tienes que recargar. Tienes que recargar las pilas, ¿vale? Hay una media de tiempo, según he podido leer, que va pues, más o menos una media hora que necesitas para recargarte. Pero claro, esto tiene una desviación típica brutal, porque depende de la edad que tengas, vas a necesitar más tiempo o menos tiempo. O sea, un chaval de 17 años o de 18 años, creo que leí,
el periodo refractario le podía durar entre 15 y 20 minutos. Ahora bien, a una persona de 50, 60 años, tiene que esperar unas pocas de horas para volver a estar activo. Es decir, la desviación típica de esa media hora de media es brutal. Depende muchísimo también de la edad, depende muchísimo también de tus propios niveles de testosterona, porque no todos los hombres tienen el mismo, depende de muchísimos factores. Incluso también de la propia ansiedad y el estrés que tienes en ese momento. No es lo mismo estar completamente despreocupado y relajado que tener mil cosas en la cabeza, que de hecho también es uno de los grandes problemas que hay con los problemas de erección y todo eso, de origen psicológico. Entonces, incluso en ese momento, el propio vídeo está fatal. La propia anunciación está horrible. Y también suena que justamente esta indicación sobre que los hombres tienen testosterona y se agregan testosterona, porque por supuesto tiene que haber unas diferencias increíbles entre hombres y mujeres que ustedes no comprendéis. A ver, tampoco las comprendes tú y sin embargo estás como anunciando, intentando aleccionar a las chicas que tienes enfrente. Que ojo, yo no digo que las chicas que estén enfrente sepan del tema con una profundidad tremenda, no. Pero si a lo mejor ellas no saben, el otro tampoco. O si lo sabe, está cometiendo una trampa tremenda por tal de guiar el discurso a los caminos que a él le interesan. ¿Qué es eso? El establecer como esa diferenciación entre hombre igual a testosterona, por lo tanto es bueno, y mujeres igual a oxitocina, que si te pasas de oxitocina, pues entonces es malo, ¿vale? Porque no te vinculas. Pero el hombre sí, el hombre segrega mucha testosterona porque todo lo que sea testosterona y hombre, cuanto más tenga, muchísimo mejor. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y de ahí también saca la cosa de que no, por eso los hombres pues son capaces de acostarse con muchas tías y no las echa de menos y no se vincula y no sé qué y no sé cuánto, porque el hombre no segrega oxitocina. Sí, sí segrega oxitocina. Sí segrega oxitocina, me acuerdo, de hecho. Y eso lo he llegado a comentar en otros tantos directos. Tenía un profesor, cuando en la facultad de psicofisiología, que justamente a nivel estadístico hablaba de que un hombre necesita entre... Es que era una varianza bastante grande, que era entre 4 y 11 relaciones para engancharse definitivamente a una tía, mientras que una tía necesitaba una o dos para engancharse de un tío. ¿Vale? Por la diferencia justamente que hay de todo eso. Pero vamos, el clip está fatal enfocado y es uno de los tantos argumentarios que se intentan sacar para intentar justificar que un body count elevado en el caso femenino les es perjudicial porque les atrofia la capacidad de vincularse de una manera sana con los hombres. No se comenta muchas veces de que a lo mejor una mujer que a lo mejor está en un periodo que está teniendo muchísimas relaciones sexuales con muchos hombres diferentes, puede ser por infinitas razones. Ya sea porque por sí misma, por convicción, no quiere vincularse, ya sea porque por sí misma, por otros problemas que no tienen nada que ver con el tema de las propias relaciones sexuales, no es capaz de siquiera de vincularse. Todo eso está a lo mejor muy relacionado también con el tema de la impulsividad, es una cosa que también se ve en el vídeo. Es demasiado impulsiva en ese sentido, por lo cual no es capaz de mantener un orden, una disciplina y una propia conciencia de como para tener una vinculación o por lo menos una vinculación sana, ya sea a nivel de frustración personal, es una chica que a lo mejor ha tenido o ha vivido una relación idílica en su cabeza, por supuesto, resulta que el novio le pone los cuernos y la tipa como que se desemboca y entonces para intentar llenar como ese vacío, intentar reafirmarse a sí misma de que es deseable o por la razón que sea, pues empieza a tener muchísimas relaciones sexuales en un periodo de tiempo bastante corto, solamente por esa razón. Es decir, los motivos que te llevan a tener, digamos, muchas relaciones sexuales, pueden ser muy diversos, todos muy personales, y sin embargo, no tiene por qué haber esa relación lineal de que a cuantos más hombres hayas tenido, peor vinculación vas a tener en el futuro o más dañada psicológicamente vas a estar en el futuro. De hecho, no hay correlación entre tener muchas parejas sexuales y el daño emocional o autoestima, lo que sea, porque cada uno te coge el concepto que le da la gana.
pueden ser por muchísimas razones. Y además, las personas en el futuro pueden cambiar. Porque pueden pasar de épocas, pueden pasar de episodios, pueden replantearse su vida, pueden replantearse sus prácticas, pueden volver a tener, digamos, unas sensibilidades diferentes en el futuro que les haga cambiar, ¿vale? Y no por cosas de intentar plantear aquí que existe una especie de pecado que tienes que eliminar. Pero bueno, este tipo de cosas pues tratan justamente de este... Tratan de este pan, básicamente. Antes de pasar al siguiente vídeo, vamos a ver qué es lo que tenéis por aquí. ¿Vale? A ver. Ese discurso, espérate, vamos a señalar. Dice, este discurso de atacar pseudocientíficamente a la mujer con un acto bodycount no es del siglo XXI. En mis manos he tenido manuales de seducción con ese discurso impresos en los años 70. Sí, a ver, porque esto, volvemos a lo mismo. Primero, es una tradición que viene sobre todo del mundo anglosajón. Y en segundo lugar, esto no tiene nada que ver con el tema de body count. Body count es simplemente el concepto de moda. Pero esto hace referencia a un elemento que nosotros hemos tenido a nivel cultural, ¿vale? Y que además interfiere muchísimo en nuestra manera de juzgar a los demás en cuanto a su propia actividad sexual. Es decir, que también repercute muchísimo en nosotros a nivel psicológico, que tiene que ver con el doble rasero sexual o con la doble métrica sexual. Vale, ahí sí se entiende mejor. Significa que según qué sexo, juzgamos de una manera diferente según qué actos. Por ejemplo, en cuanto al tema sexual, el hombre que tiene poca experiencia sexual y que ha tenido pocas experiencias sexuales, normalmente se le juzga peor que al hombre que tiene muchas relaciones sexuales detrás, que se considera un macho alfa, un campeón y un toro bravo. Con las mujeres pasa todo lo contrario. Una mujer que tiene poca experiencia sexual se valora muchísimo porque es como muy recatada ella, muy virginal, que se conserva, que está como de acuerdo, digamos el argumento moderno, que está más ajustada a sus estrategias biológicas naturales que a una mujer que tiene muchas parejas sexuales que se considera, pues bueno, que eso, que es una pelandrusca, que es una tóxica de cuidado, que es una beauty y que más vale que no te juntes con ella porque a saber, ¿vale? A saber. Que se mezcla no solamente sesgo, sino también el propio efecto halo y todo provocado por ese doble rasero. La cosa que es que el doble rasero está muy implementado a nivel cultural. No somos la única cultura que la tiene. Repercute también muchísimo en nuestra manera de juzgar, como he dicho antes, repercute muchísimo también sobre nuestra perspectiva de los demás, sobre nuestra psique, pero, a la hora de la verdad, son ideas que son completamente infundadas, ¿vale? Que uno sea más rígido y se lo quiera aplicar al 100%, allá a él o allá a ella, pero son completamente infundadas. Y además, da igual, porque tanto hombres como mujeres comparten justamente las mismas creencias, de tal manera que son cosas que tú puedes utilizar siendo mujer para atacar a otras mujeres o puedes tú, siendo hombre, utilizarlo a tu favor para atacar a otros hombres y ridiculizarlos, por ejemplo. Ya sea porque necesitas quitarte competencia del medio, ya sea porque... Bueno, porque yo qué sé, se te presenta la oportunidad, se te presenta alguien que en algún momento pues ha contado cómo es un poco su vida pasada sexual y a lo mejor te sirve un poco como argumento para descartarlo como para aceptarlo, basándote exclusivamente, que es lo que pasa en estos casos, en un elemento que es solamente un estereotipo de lo que tienes delante, ¿vale? Ese es el origen prácticamente de todo esto. Y todas las culturas, a lo largo de todos los tiempos, han tenido su forma de fiscalizar la sexualidad del prójimo y de juzgar mejor o peor las acciones de los demás en cuanto a sus actividades sexuales. Esto, como dice Mary Faishan, o Faihan, o como te quieras llamar, es lo que pasa con el tema del body count. Lo único nuevo es el nombre. El resto lo llevamos haciendo prácticamente toda la vida.
Bien, este es el ejemplo de un doble rasero por la parte masculina. Mejía, porfa, ¿podrías analizar la última investigación de la Universidad Estatal de Missouri que revela que las mujeres son más propensas a ser infieles que los hombres? Creo que di con ese estudio y con otros similares. Y se está poniendo ahora mucho de moda eso, pero lo curioso es que esos estudios son declarativos. Es decir, los estudios que he visto, y creo que también es este de la Universidad de Missouri, está basado justamente en como en una encuesta, y entonces a las mujeres se les dice, mira, si tú estuvieses en esta situación concreta en la que sabes que no te van a pillar y viene tu hombre deseado, al cual le tienes unas ganas tremendas y además te dice que te quiere poner mirando para Cuenca, ¿tú te dejarías y terminarías siendo infiel o seguirías siendo fiel a tus principios en la pareja? Claro, ahí, como no ganas ni pierdes absolutamente nada, por tal de seguir la fantasía, tú dices que sí. Y la mayoría de las tías van a decir que sí. No, pero es que resulta que los hombres lo que sea. Vale, sí. Pero volvemos a lo mismo, es declarativo. Ahora bien, se les pone en esa situación. ¿Lo hacen o no? Ahí ya tendríamos que ser un poquito más tal. Porque cuando te miras después propios registros de quienes cometen más infidelidad o quiénes son los que testifican que tienen más infidelidades, resulta que los hombres siguen liderando las estadísticas. Con lo cual, dice tú, son más propensas, pero ¿lo son realmente? No, ¿no? Bueno. Vale. Están reflexivos, pero no veo. Dice. Viviendo en la época donde más información hay en tu mano y que la cosa va hacia el lado contrario, la mimesis rampante. A ver, esto también lo hemos analizado. A ver, el hecho de que tengas más información a mano no significa que tengas información de calidad o no significa, digamos, que vayas encaminado a encontrar algo más enriquecedor o más valioso. La información que encuentras es o aquella que ya has visitado previamente, la cual los propios algoritmos te van a seguir recomendando, o aquella que sigue, de alguna manera, reconfortando tu propia visión de la realidad que ahora mismo tienes. ¿Por qué? Porque es así como funciona la información que te encuentras en Internet. O sea, es imposible que tú puedas tener algo tan selectivo a no ser que tú ya estés, digamos, orientado a. En ese momento, sí. O sea, entonces ya rompes de por completo el algoritmo y ya vas buscando, digamos, en otros aspectos comentarios e ideas que sean contrarias, pero que de alguna manera te vayan a nutrir. Pero por lo general, siempre vamos a estar, digamos, en los mismos cupos. Siempre vamos a encontrar información que tenga que ver con nuestro punto de vista. Y sobre todo, si tiene que ver con discursos de corte ideológico, pues más todavía. Y este tipo de discursos, más que intentar dar como una visión de la vida o una opinión, o intentar dar especie de teorema filosófico por cómo funciona el universo o las personas, lo que te encuentras es eso, son discursos ideológicos. Son para que tú tomes una orientación muy concreta. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente vidrio. Espero que os guste. Pasamos de Instagram a TikTok.
Y seguimos con argumentarios pro Bobico, ¿vale? Aquí vemos lo que viene siendo lo que es la justificación, es decir, cuál es la posición personal que tenemos de ese hombre. Atentos, esta vez vamos a ir parando poco a poco, ¿eh? Porque son 4 minutos y es bastante, ¿no? Yo no andaría con una morra con más de 3 güeyes en su historial sexual. ¿Lo criticarías en redes sociales? Tú dijeras que no andarías con mujeres que tengan más de 3 hombres. Es un número, dije 3, pues 7, 5, vamos a suponer que dije 5, 3, nada, igual. Yo nada más salgo a decir en un video. Yo lo que te diría como tu amiga, no te criticaría en redes, pero lo que te diría en corto, te diría, güey, ¿por qué es valioso para ti eso? O sea, te cuestionaría, te diría, ok, Armando, está bien, tú piensas eso y yo quieres... Yo te puedo decir que lo pienso, tengo una razón, a lo mejor no es un argumento suficiente para alguien, pero mi razón es, tú y yo nos paramos aquí afuera, en viaducto. Y gritamos los dos, queremos pochar. ¿Sabes cuántos güeyes están a formar a ti? ¿Cuántos? A mí me van a, probablemente me levanta la patrulla, van a decir, este pinche enfermo, llévatelo la chingada. Pero tú vas a tener una fila de pendejos allá afuera. Eso no está discusión, lo sabemos. Si tú te paras y yo me paro ahorita, a lo mejor cae alguien a mí, pero te van a caer un chingo a ti. Y eso es por la facilidad, el acceso, el fácil acceso que tiene una mujer a eso y un hombre a eso. Es muy complejo para el hombre, es mucho más fácil para la mujer. Esa facilidad que tienes tú, o cualquier mujer, de acceso al sexo, para mí entra la parte de expectativas. Si tú tienes una gran facilidad para acceder a eso, ¿qué tanta expectativa o qué tantos filtros tienes para meterte con alguien siendo tan fácil? ¿Me explico? Ojo, te vas a meter en los puntos. O sea, yo, para mí es más difícil. Para cualquier hombre es más difícil. Por ende. Bien. Lo que va, digamos, intentando justificar hasta ese momento. A mí me sorprende eso, como esa equiparación, porque además no es la primera vez, es uno de los argumentos también que se busca mucho. Es el tema de la facilidad que tiene la mujer para acceder al sexo, ¿vale? Y que lo pone como una especie de valor absoluto, es decir, es así, ¿vale? La mujer tiene con muchísima facilidad, mientras que el hombre, por supuesto, tiene muchísima dificultad. El hombre tiene que demostrar que tiene muchísimos recursos, que tiene muchísima habilidad, que tiene muchísima buena apariencia para poder acceder al sexo, mientras que a la mujer es tan fácil como decir... Pues mira, me abro patas y seguro que algo entra. Es intentar reducir justamente a la propia tendencia de la parte masculina que debe de ser activa, que debe de estar compitiendo por alcanzar, digamos, el sexo, mientras que la mujer es la parte selectiva, ¿vale? Debe de seleccionar con quién tiene sexo, ¿vale? Aquí podemos entrar, pues, en la propia teoría de la inversión parental de Trivers, en las cuales las estrategias sexuales se determinan por quién invierte después más recursos a la hora de la cría. En el caso de la mujer, como invierte mucho más recursos a la hora de la cría, se vuelve más pasiva y, por lo tanto, más selectiva, mientras que el hombre, como no consume ese tipo de recursos, sí se vuelve muchísimo más activo y se vuelve muchísimo más competitivo. Está intentando realanzar esto, pero... convirtiéndolo ya no en una tendencia, sino directamente en una ley, ¿vale? Y desde la ley se dedica, digamos, a juzgar incluso cuáles son las propias motivaciones o incluso la propia psique de la mujer, basándose exclusivamente en cuál es la estrategia reproductiva que quiere adoptar. Por lo cual, aquí primero está dibujando toda su perspectiva de que es exclusivamente... masculina y además masculina y reduccionista por completo por cómo funciona el sexo como tal, intentándolo acaparar desde el punto de vista social, tomando como punto de referencia lo puramente biológico. Y en segundo lugar, que es que intenta a lo mejor coartar, ocultar cierta inseguridad o cierta envidia incluso, porque volvemos a lo mismo, como es una visión tan puramente masculina, o mejor dicho, tan puramente de él, en absoluto existen otros puntos de vista o otras experiencias, solamente la suya. Como yo quiero tener mucho sexo y no lo puedo conseguir,
pues yo valoro esa habilidad de las mujeres por tal de poderlo conseguir de una manera fácil desde mi perspectiva, ¿vale? Entonces, una mujer que en ese sentido se abre a todo el mundo y que tiene esa amplísima experiencia sexual, ¿qué me queda después a mí? Porque yo a lo mejor quiero estar también con esa mujer, pero después esa mujer, ¿cómo me va a juzgar a mí después de tener a tantísima prole detrás? O sea, es muy difícil que yo pueda hacer algo significativo o que yo me pueda validar, que yo pueda incluso tener una práctica cómoda del propio sexo, si la mujer que tengo delante ha tenido tantísima práctica que yo simplemente soy un número. Claro, soy un número en el punto del que a mí sí me gustaría tener esos números. Entonces muchas veces se esconde como esa inseguridad que muchas veces caracteriza a muchos hombres, que a la hora de ligar o incluso a la hora de querer acceder o incluso a la hora de hablar de las propias interacciones eróticas, lo que esconden es la intención de querer validarse a través del sexo. Entonces, ¿lo que pasa aquí? Es decir, es una visión muy reduccionista de cómo funciona la propia sexualidad humana, por supuesto centrándola exclusivamente en lo que es la propia perspectiva masculina. Volvemos al tema de la mujer. O sea, la mujer no solamente es que lo tenga súper fácil, porque desde la propia perspectiva femenina, o sea, básicamente lo podemos reducir todo a que la gran mayoría de la gente son pelotudos. Es decir, tú ves el mercado, está lleno de gilipollas. ¿Cómo es posible de que diga que esto es súper fácil si esto está lleno de? Entonces, yo me suelo ir, por supuesto, según las estrategias, o mejor dicho, mejor los estereotipos que yo me quiera marcar, yo me voy ahí con ciertos perfiles con los que sé que o me van a satisfacer o yo siento que me van a generar esa seguridad o de los cuales yo quiero alcanzar o quiero tomar algún tipo de recurso, que eso también pasa, o por la razón que sea. Tanto si tengo una sexualidad más amplia como si la tengo más restringida. Que ojo, el hecho de que tengas muchas parejas sexuales no significa que no tengas restricciones a nivel personal. Por supuesto, eso es lo que se percibe desde fuera, pero tú a lo mejor sí puedes tener unos filtros muy concretos a la hora de escoger cuáles van a ser tus parejas sexuales. Y por supuesto te puedes desfocar en cuanto a ese sentido. Y sin embargo puedes seguir siendo selecta. Pero claro, como aquí cuenta justamente son las matemáticas, teniendo en cuenta el punto de referencia desde donde yo quiera marcarme. O sea, aquí marca a partir de 3 en adelante, pero no hay una regla universal que marque dónde está lo demasiado. Por lo cual, aquí cada uno se hace los números según le conviene. Esto en cuanto a la primera parte, ¿no? Muchísimas gracias, Submarín, por el superchat que acaba de mandar. Gracias por hablar de estos temas tan interesantes. Hombre, gracias a ti por el superchat. Y bueno, aquí intentamos hacer pues lo que podemos, básicamente. sigamos con la exposición. Vale. Por ende, muchos güeyes reducen su expectativa porque saben que es más complejo, porque mientras más expectativas pongan, más complejo va a ser llegar con una morra. Caso que no pasa al revés. Entonces, para mí, lo primero que yo pienso, si una morra viene a decirme, tuve 15 parejas sexuales, lo primero que pasa por la mente de Armando es: ay, cabrón, what the fuck con tus expectativas y filtros. O sea, por lo menos las pongo en dudas al principio. Puede ser que simplemente le gusta cochar. Es válido. Simplemente para mi mente, Armando, es, güey, se metió con 15 güeyes y a lo mejor sabe quiénes eran, a lo mejor no, puso filtros, no puso filtros. ¿Qué evalúa ella al meterse con alguien? O sea, ¿tiene que conectar emocionalmente o qué le importa o le vale más con quién se mete? O sea, hay muchas preguntas rondando que prefieres decir, evito eso, evito esa conversación. Claro, evitas la conversación porque básicamente estás reduciendo toda la interacción al número de parejas sexuales que ha tenido esa chica. ¿Vale? Pero todavía ni sabes la razón ni nada por el estilo. Y acaba de decirlo perfectamente. Dice, no, puede ser por esta razón, puede ser por esta otra, puede ser por infinitas razones, pero a mí ya me está generando una inseguridad. ¿Vale? Que tengan tantos números. Y la pregunta es,
¿por qué te genera realmente la inseguridad? Porque que tú me digas ahora, no, no, pero ¿qué clase de filtros está teniendo esta mujer? ¿Qué clase de expectativas tiene? ¿Qué clase de no sé qué? Eso no es una razón, ¿vale? Eso son justificaciones que tú estás poniendo delante para intentar justificar o poner una excusa a la propia inseguridad que tú estás teniendo en ese momento. Pero no estás recayendo sobre la profundidad de esa inseguridad. O sea, es que ese es el error, yo creo, ¿no? O sea, con todo respeto, como sí, ya no, sabes... Está bien. Es una opinión, o sí, sea... Sí, sí, yo creo que tú, pues, eres libre de escoger con quien quieras estar y el historial y todo, pero en vez de asumir cosas, la gente debería de ser capaz de poderlas comunicar y de poder preguntarle a la chava abiertamente, güey, si se supone que es alguien con quien vas a ver, o sea, no mames, te vas a desnudar con esa persona, deberías de tener la confianza en ti mismo y, uh-huh, y en la otra persona de poderle preguntar abiertamente, oye... Está muy bien encaminada. Esto no es que sea, no, es la mirada femenina o la mirada feminista. En algún momento, no sé si me lo he saltado, si ya lo ha puesto, lo va a poner más adelante, va a hablar. No, esto, desde el feminismo intentamos hablar de esta manera. No, esto no es tanto hablar desde el feminismo. Esto se habla con un poco de sentido común y teniendo en cuenta o poniendo como prioridad lo que viene siendo la propia seguridad. Volvemos a hablar lo que es el propio entorno seguro en cuanto a la propia sexualidad femenina, poniendo en torno lo que es la propia seguridad y la propia expresión libre, ¿vale? Y la comunicación libre de este tipo de cosas sin caer en estereotipos o en prejuicios, que justamente es lo que está cayendo el otro. El otro es todo prejuicio. Esta mujer está diciendo básicamente, mira, ¿y si en vez de caer en prejuicios simplemente desconectas un poco de eso e intentas, yo qué sé, llegar a otro tipo de raíces? A ver, porque a lo mejor, yo qué sé, te puede sorprender o no puede ser tanto como tú crees, que muchas veces montamos demasiado la película. O sea, ¿cuál es el fundamento que hay detrás de todo eso? Quisiera saber por qué has tenido, o sea, te puedo preguntar por qué has tenido 15 parejas y te pueden decir sí o no. Y si te dicen que sí, ya te darán sus razones. O sea, te van a decir, güey, estaba experimentando mi sexualidad, güey, estaba muy chava, güey, la neta, tengo un pedo de ninfomanía, no sé, güey, me gusta y ya, güey, tal, no sé. O sea, cada quien tendrá sus razones, pero eso es lo que el feminismo también está tratando de cambiar. O sea, que los hombres dejen de asumir cosas y que empiecen a comunicar un poquito más y a tener estas conversaciones que son incómodas, pero que valen la pena tener. Pero es que vuelvo al punto. Es que ¿vale la pena para quién? ¿Para la morra que lo hace o para mí? Para los dos. O sea, para mí, ¿por qué va a valer la pena? Si yo tengo bien clara mi expectativa y mi filtro. Ok. Y tengo dos opciones exactamente igual de calidad, pero una tiene 15 y una tiene 2, ¿por qué va a ser importante para mí entrar a detalle a esa relación? Uh-huh. Le importa más a ella que a mí entrar, sí, a esa conversación. No, porque no conoces a ninguna. O sea... Es un punto. Volvemos a lo mismo. El otro... está reduciendo el tema de yo me voy a emparejar con una chica que tenga tal requisito y tal requisito, pero yo no conozco absolutamente nada de esa chica, solamente sé porque primero está muy buena y segundo que tiene muy pocas parejas sexuales previas. Ok. Y tú, si tú quieres reducir, digamos, a acceder a una pareja sexual exclusivamente por esos requisitos, allá tú. Volvemos a lo mismo, no es algo que tú lo estés proyectando de cara a un rato, lo estás proyectando de cara a si quieres realmente formar una pareja con esa persona. Pero no tienes ninguna otra referencia. La cosa es el vacío, porque tú no sabes ni tanto por qué esa otra persona ha tenido tantas parejas sexuales, a lo mejor en el pasado, ni sabes por qué esa otra persona ha tenido tan pocas parejas sexuales. Porque puede a lo mejor que tenga un ideal más conservador. Y entonces encaje muy bien dentro de lo que son tus ideas de lo que es una relación de pareja más tradicional. En ese sentido, dices tú, pues de puta madre, has encontrado a alguien que sí encaja perfectamente dentro de tus propios valores. El problema está que a lo mejor por eso te terminas yendo con alguien que es que no aguanta ni en su casa. Y por eso tiene tan pocas parejas, porque prácticamente nadie lo aguanta. Y volvemos a lo mismo, sigue siendo una mujer súper atractiva, tan atractiva como la otra, y tiene un bajo body count, pero sin aguantar. ¿Seguirías adelante con la relación? Ya te digo yo que en petit comité el tipo no seguiría, pero aquí siendo coherente,
estamos viendo de que realmente está cogiendo una mala opción. Pero ¿cómo sabes eso? Pues dejando de fijarte en esos aspectos espúreos, que además, después, según las estadísticas, nadie le da importancia, ¿vale? Y centrándose justamente en lo que te transmite la otra persona, lo que tú lees de la otra persona. Si tú estás en el antro, digamos, estás en el antro y tienes a Adriana y a Alejandra, y Adriana tiene 2 parejas sexuales antes que tú, y Alejandra tiene 10, pero no conoces a ninguna. O sea, te podrías estar perdiendo de conocer a alguien que quizás es más afín en general a ti y que tiene muchas cosas que aportarte a tu vida por irte con una persona que no conoces, y simplemente tu único requisito o parte de los requisitos es exclusivamente esa parte de con cuántos hombres has estado. Entonces sería proporcional a decir, puedes tener 2 personas, pero vas a ignorar al feo que no te atrae tanto físicamente porque puedes estar perdiendo una relación chingona. Yo es algo que digo mucho en Red Flamingo con el tema del clasismo. O sea, yo sí. Eso también. O sea, es una buena respuesta por parte suya también. Es decir, yo solamente tengo 2, pero voy a ignorar al feo. Aquí entramos también en lo que es la propia percepción de lo que es la propia belleza y tal. Pero teniendo en cuenta también por qué tipo de ideología viene él, también se está refiriendo justamente a lo que es la visión de las nuevas mujeres de alto valor que solamente buscan ciertos perfiles. Es una buena respuesta, ¿vale? Yo también animaría en ese sentido, justamente si el vídeo fuera al contrario, y de hecho también los hemos comentado, de la clásica tipa que se creía súper especial y súper guapa, al final solamente dicen, no, yo solamente pienso salir con hombres si tienen esto, si tienes tanto, si tienes tal auto, si ganas tanto, si eres súper guapo en este sentido y tal. Porque aquí caemos, tantos unos como otros, caemos los mismos defectos, los mismos pecados, que es el querer reducir las interacciones afectivas a mero requisito. Porque si tú lo reduces todo a mero requisito, ya sea el tema de la belleza o ya sea el tema del body count, el que sea, si tú lo reduces todo a mero requisito, tú no estás saliendo con una persona. Estás saliendo con puro requisito. No estás saliendo con un alguien, estás saliendo con un algo, ¿vale? Estás objetizando a la otra persona, estás cosificando a la otra persona. Y tú dirás, no, yo no estoy cosificando porque yo después... No, estás cosificando. Estás cosificando. Fíjate tú que lo único que has querido resaltar aquí ha sido... que la tipa sea atractiva y que tenga un poco body count. Son requisitos. Estás cosificando. Y de hecho ya veremos en el futuro en el vídeo justamente cuál es la imagen que se resalta justamente de cómo funcionan las parejas cuando se tiene en cuenta este tipo de actividades y cuáles son los argumentos que acompañan a este tipo de cosas. Estás cosificando. Si estás reduciendo todo a intentar cumplir con requisitos, estás cosificando. Y no estás saliendo con una persona, estás saliendo con esos requisitos. Estás como haciendo como una especie de examen. El examen no está para ver si la persona es adecuada para ti. El examen está para resaltar la propia imagen que tienes tú de ti mismo. Para resaltar tu ego. Aquellas personas que se vuelven así de exquisitas cuando quieren salir con otras personas, no lo están haciendo porque a lo mejor tengan una imagen muy específica de lo que realmente quieren. Sino porque ante todo y sobre todo lo que quieren es una especie de adorno, una especie de mascota, una especie de complementación a lo que ya son ellos mismos. En otras palabras, lo que quieren es seguir alimentando su ego a través de una tercera persona. Porque si los requisitos fueran más, ni siquiera fueran requisitos, sino que fueran algo así como unas condiciones más generalizadas. Porque hay gente que, por supuesto, como puse antes, hay alguien que a lo mejor lo que tiene es una perspectiva más conservadora de cómo son las interacciones y que, por supuesto, tiene en mente de que si yo me emparejo es por mucho tiempo, yo estoy pensando, por supuesto, en casarme, tener una familia, por supuesto, en tener hijos, por supuesto, necesito para ese proyecto necesito alguien que sea psicológicamente estable, que tenga unas características muy concretas en cuanto a seriedad, que le permita pues tener un trabajo que sea estable a largo tiempo, yo misma o yo mismo también me tengo que exigir para tener
una serie de condiciones personales que me lleven a ese objetivo final, porque no todo va a ser, mira, pues yo lo deseo, pero yo soy como me da la gana, que ya sea la otra persona la que me lo dé. ¿Por qué? Porque yo lo valgo y yo me lo merezco. No, pero no funciona así. Pero eso no son tantos requisitos, eso son disposiciones personales. Y son más las condiciones que tú tienes para sentirte de alguna manera conectada o que vas a ir bien con esa otra persona, más que poner una especie de requisitos a los que tú le vas a hacer un check-in para decir, venga, te dejo que seas mi amante, te dejo que seas mi pareja. Es completamente distinta la perspectiva. Sí, le di, y el tema del racismo, yo sí le digo a la gente que sí se abran un poquito más. O sea, sí es muy incómodo intentar abrirte con alguien que normalmente no andarías, pero no pierdes nada, nada más averiguando. No te estoy diciendo que te cases, no te estoy diciendo que te cojas, no te estoy diciendo que sean novios. Nada más date la oportunidad de conocer y de hacer las preguntas. En una de esas, y terminas conociendo a alguien que de verdad te llena mucho. Y que, ok, y que tal vez te va a incomodar su pasado, tal vez sí, al chile. Pero pues, tal vez tiene más cosas positivas o que te gusten más que... pues dices unas por otras, para ti, Armando, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues aquí lo tenemos. A ver qué es lo que vais diciendo. Esta sí da más para discurso, porque el otro estaba más claro que... A ver, Joana dice, mi experiencia propia. Cuando mi esposo y yo empezamos nuestra relación, nunca nos preguntamos el uno al otro con quién estuvimos antes ni cuántas parejas tuvimos, porque nos enfocamos en nuestra relación. También es verdad que, volvemos a lo mismo, el tema de body count no es algo generalizado, es algo que viene sobre todo del mundo anglosajón. Ellos se acostumbran a preguntar este tipo de cosas y a juzgar en cuanto a este tipo de cosas. Entonces, si vienes del mundo latino, incluso aquí en España, en algunos sitios de Europa, esto no se tiene en cuenta. Y volvemos a lo mismo, después las propias estadísticas generales, poca gente lo termina poniendo en cuenta, teniendo en cuenta. Es decir, los casos donde realmente se termina como descartando a una persona por haber tenido un altísimo body count, es justamente por eso. Porque se ve que tienen una cantidad exageradísima de parejas sexuales, pero exageradísima, porque por lo general... La gente es capaz de aceptar que la gente tiene un pasado. Son capaces de aceptar que, por muy bien o por muy mal que lo hayas pasado en otro tiempo, si eso no repercute en tu propio presente, tú puedes aceptar y tú puedes seguir aplicando, incluso haciendo crecer a otras personas. ¿Por qué no? Es así. La gente tiene derecho a cambiar, tiene derecho a crecer, tiene derecho a desarrollarse. Pero el... reducirlo todo solamente como a condición, volvemos a lo mismo. Estás intentando trabajar con requisitos. Y si tú reduces las personas a requisitos, tú no estás saliendo con esa persona, estás saliendo con esos requisitos. Y es una forma también de cosificar. A ver. Dicen que las de mayor body count están traumadas y bajo mi experiencia, las que conozco de bajo body count aceptan tener un trauma con el sexo. Esta es otra posibilidad. O sea, yo no digo que esto sea realmente la ley. De hecho, es que las estadísticas lo que realmente marcan es que no hay relación entre lo que es tener más o menos actividad sexual con lo que es tu propio bienestar o tu propia autoestima. Hay otros factores que sí determinan mucho más tu propia condición emocional que el tener más o menos relaciones sexuales. Y justamente aquí acabas de llenar la luna. Resulta que a lo mejor es que tienes un trauma con lo sexual. Resulta que tienes un trastorno dentro de lo sexual. Resulta que tienes una perspectiva muy... a lo mejor muy infantil, que también existen personas que tienen perspectivas muy infantiles en cuanto al sexo y que son muy temerosas también en cuanto al sexo.
no estoy relacionando tener una perspectiva infantil con lo temeroso. Es decir, tú puedes tener una perspectiva infantil y no ser temeroso del sexo. Pero hay otras personas que sí son muy temerosos como tal. Es decir, eso no te hace mejor como tal. Eso te sigue teniendo una lastre. Sigues teniendo un lastre. Sigues teniendo algo que a lo mejor sí te incomoda. Y te incomoda a lo mejor dentro de un ámbito en el que se supone que debes de estar muy seguro y en el que te debes demostrar, como dice la muchacha del vídeo, dice, al final te vas a desnudar delante de esa persona. Entonces son elementos muy, muy, muy puntillosos como para generalizarlo todo simplemente y reducirlo todo a un número. Y ya está. Si llegas de aquí a aquí está bien, pero más acá, entonces estás mal. No, ahora sí, en absoluto. En definitiva, Peli, saludito, te mando un besito. En definitiva, quiero una persona que no me haga cuestionarme antes, durante y después de elegirla. Vamos a lo mismo, ¿por qué no la quieres cuestionar? Vale, porque el hecho de que cuestione es que está haciendo cosas. Si está haciendo cosas, proactiva. Está haciendo, y simplemente si es proactiva, si es un sujeto agente de su propio mundo, es que es eso, es un sujeto agente, es una persona. Y tú no quieres estar con una persona, tú quieres estar con un trofeo. Tú quieres estar con una especie de ensalzamiento de tu propia imagen. Por eso digo que hay personas que buscan requisitos, están cosificando también a la otra persona. Es otra manera, digamos, como de reducirlo todo a una conclusión general. JTLC, yo estoy bien con que sean promiscuos, mientras no molesten e incomoden, a mí no me importa, prefiero compartir. Bueno, esta es una visión. Ahora, una persona que ha tenido 15 relaciones en menos de 5 años... ¿Qué te aportará si tu plan de vida es compartirla con una persona que haya demostrado tener una relación más estable y a largo plazo? Pues bueno, tú me dirás. Volvemos a lo mismo. ¿Reduces toda una experiencia vital exclusivamente a un número? ¿O prefieres, digamos, conocer a esa persona un poco más a fondo? Volvemos a lo mismo. Lo mejor es que tú tienes una condición o tú tienes una visión en ese sentido que es como más tradicional y más conservadora, lo cual está bien, pero a lo mejor la persona con la que acabas de sentarte delante, que ha tenido más de 15 relaciones en los últimos 5 años, resulta que tiene una visión más liberal en ese sentido. Es una persona que, por supuesto, a lo mejor no se quiere comprometer a largo plazo, pero ¿por qué? Por convicción propia. Esta es otra razón, por lo cual está claro que no quiere encajar contigo. Por supuesto, no es alguien con quien tú debas salir básicamente porque no conectáis, porque no estáis en la misma onda, porque no estáis en la misma sintonía. Pero no estáis en la misma sintonía porque tenéis dos ideas muy diferentes de cómo es una relación de pareja. Para una persona es algo más liberal, algo para explotar, para explorar, para tener relaciones más abiertas, para ir cambiando, por lo que sea. Y tú, por convicción, es porque tú quieres algo que dure muchísimo, incluso que te dure toda la vida. ¿Eso es algo mejor o peor? No, es tu perspectiva. ¿Vale? Es lo que tú quieres. Es justamente una de las cosas que hemos desarrollado. Vamos a ver, tú quieres tener una visión más íntima, más conservadora en ese sentido. Entonces, ya no solamente quiero escoger eso o quiero que mi pareja tenga indicios de que también sea capaz de hacer eso, sino que también... yo hago cosas y también me condiciono a mí mismo, incluso con mis propios actos, porque es justamente lo que yo quiero. No voy a estar como, volvemos a repetir, voy a estar viva la pepa, pero yo quiero esto porque es lo que me conviene, pero claro, yo quiero a alguien que tenga poquito, ¿vale? Que tenga un poquito body count, porque de alguna manera tiene poquita experiencia sexual, yo la puedo controlar mejor, yo la puedo manejar mejor, y entonces esa persona se va a quedar agarrada a mí, pero no porque yo piense
en tener una relación a largo plazo como si fuera una pareja más nuclear, sino porque mi intención es controlar, ejercer poder coercitivo sobre la otra persona. Y si la otra persona tiene demasiada experiencia con mucha gente, a mí las orejas del lobo se me ven desde lejos. Lo cual es otra de las intenciones que se puede tener cuando se cuestiona, cuando se señalan este tipo de cosas. Porque si estás con gente que tiene demasiada experiencia sexual, son menos proclives a ser controladas desde fuera. Y eso también da miedito. El psicólogo debe entender que no todos tenemos un punto de vista progre de la vida. Vale. Guariones de la Cruz dice: la promiscuidad no es buena para nadie. Y esto es cierto. Pero la misma en la mujer es algo que desde ángulo que lo veas le jode la vida al hombre, le jode la vida al hombre, y más si es algo a largo plazo. Y el hombre también puede joderle la vida a la propia mujer, ¿vale? Lo que pasa es en qué estamos considerando aquí, digamos, la propia promiscuidad. Porque estamos asociando promiscuidad solamente a tener muchas parejas. Pero también podemos asociar promiscuidad con la propia actitud. Y con propia actitud, tú puedes tener muchas parejas o puedes tener pocas parejas y aún así terminas siendo alguien riesgoso para tener una relación a largo plazo. Con lo cual no es un condicionante, puede ser una pista. Joder, por indicios, si has tenido muchas parejas sexuales previamente, joder, a lo mejor es que no eres capaz de comprometerte, empezamos a pensar, pero volvemos a lo mismo, caemos en prejuicios. O no eres capaz de comprometerte, o tienes ahí un algo extraño que no te deja relacionarte bien, estás disfuncional, estás no sé qué. Empezamos a juzgar, pero si tú quieres dejar de juzgar, pues tienes que entrar a lo que... Tienes que centrarte justamente en la persona que tienes delante. Según este psicólogo, tener estándares es cosificar. No. Yo no he dicho estándares, yo he dicho requisitos. Otra cosa que tú consideres estándares y requisitos, sinónimos. Hay que saber identificar en qué consiste cada uno. Por ejemplo, el tema del body count. Yo no quiero salir con una tipa que haya tenido más de 3 relaciones. ¿Eso es un estándar o un requisito? Un estándar justamente está planteado de una manera un tanto más general. No, yo lo que quiero es una pareja para toda la vida, porque yo lo que quiero es fundar una familia. Por lo cual, yo quiero una persona que realmente se comprometa conmigo. Eso es un estándar. ¿Vale? Porque implica, digamos, como un nivel. Porque el requisito es casi como medible. No, es que yo quiero un hombre que mínimo un 80 para arriba. Tú estás en 1,79 fuera. Eso es un requisito. De hecho, un requisito de mierda. ¿Eres calvo? Fuera. ¿Ganas menos de 20.000 al año? ¿Ganas menos de 50.000 al año? ¿Ganas menos de 100.000 al año? Fuera. Esos son requisitos. ¿Vale? Es que tiene que ser alguien que me haga reír. Ese puede ser confuso. Porque que me haga reír puede ser que tú estés buscando con alguien que tenga sentido del humor. Y el sentido del humor se puede demostrar de muchas maneras. Otra cosa es que yo quiero a alguien que me haga reír. Básicamente que en la cita se convierta en una especie de monólogo del club de la comedia y que yo esté constantemente riéndome. Eso ya es un requisito. La diferencia está en que los estándares están basados en principios personales y los requisitos están basados en caprichos personales. ¿Ok? Esa es la diferencia. Y todo este rollo del body count en decir, no, yo no pienso salir con nadie que tenga más de 3 parejas,
eso es un requisito porque corresponde a un capricho. Capricho, además, alimentado por un montonazo de prejuicios, como he estado desarrollando durante todo el vídeo. Esa es la diferencia. Hace algún tiempo le tuve que decir a un chaval respecto a este tema, tú te pones en pareja con una persona, no con un currículum sexual. O sea, menos mal que está aquí Atilio dando perlitas buenas y sabias, porque si no, todo se convierte en eso. O sea, parece que es una especie como de currículum para ver si la otra persona es digna de estar contigo. Pero también te lo tienes que plantear al contrario y decir, bueno, ¿y tú eres digno, digamos, de estar con esa otra persona? Uy, sí, porque yo todo lo valgo. Porque yo sé cuál es mi valor en la sociedad. Yo sé cuál es mi valor real. Ya sí, el que tú te autodefines. Ya lo hemos visto cuando hicimos el vídeo de las mujeres de alto valor. Todos los discursos no determinan como una especie de valor estándar para tu valorarte. El valor está autopercibido. Entonces, en ese sentido... Bien, ya hemos comentado bastantes cositas y esto se va a quedar aquí. A no ser que alguien quiera lanzar algún otro superchat, yo qué sé. Ah, espérate. A ver, Ludis Gómez. Algo irónico es que alguien con nulo body count también puede ser difícil de manipular por el solo hecho de acostumbrarse a ser más independiente y construir su autoestima sin necesidad de parejas. Ah, vale, tú estás intentando contestar a lo mejor a una de las razones que di antes. Volvemos a lo mismo, no es que sean como realidades en sí, sino que son pensamientos asociados a buscar cierto prejuicio o a buscar cierto requisito. Porque piensas que a lo mejor es más fácil acceder a, pero la evolución final a lo mejor te termina saliendo rana porque el manipulador se encuentra con alguien que a lo mejor es más íntegro de lo que parece. Puede ser. Uh-huh. Así que nada, señores, aquí vamos a ir dejando el directo. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Muchas gracias por los superchats. Muchísimas gracias a Submarine y a Lady Quintero por vuestros superchats y vuestras aportaciones. Solamente quiero decir que nos quedamos a espera de aquí al jueves para ver el vídeo que tenemos ya programado completo. Espero que os haya gustado. Y la verdad que tengo que ahora que enlazar ese vídeo con este directo porque ya se introduce un poco en el vídeo lo que vamos a hablar aquí. Esto se queda, volvemos a lo mismo. Aquí no está todo, no está dicho todo, sino que es una especie de pensamiento extendido de lo que nos vamos a encontrar el jueves. Así que sin más, besito para todos, nos veremos en el siguiente tema. A ver si me da tiempo para la semana que viene también terminar otro tema. Adiós.